De manera exitosa, Elizabeth realizó una operación por el padecimiento de síndrome de Apert a una niña de 3 meses de edad, de nombre Melissa, quien nació en el Centro de Especialidades Médicas Dr. Julián A. Mansur Ocaña. Dicho síndrome provoca que las suturas de los huesos del cráneo se cierren más temprano de lo normal, afectando la forma del rostro y la cabeza, explicó el neurocirujano pediatra Ulises Esteban Bravo Ángel. Asimismo, destacó que es la primera intervención de este tipo que se realiza en la historia de Lisette. Se le realizó una cirugía de remodelación craneal. Actualmente la paciente se encuentra en estado de recuperación. La cirugía fue exitosa y sin ninguna complicación, afortunadamente. Al respecto, la señora Adriana, madre de Melissa y derechohabiente del ISET desde hace 18 años, agradeció al neurocirujano pediatra Ulises Bravo porque fue quien detectó el padecimiento en la menor y se dio seguimiento hasta lograr la intervención, además de reconocer el apoyo que le prestó todo el personal del ISET, considerando que su situación económica no le permitía llevar a Melissa a una clínica particular donde el costo de la operación podría llegar hasta los 500 mil pesos. Finalmente, la señora Adriana añadió que la bebé salió bien y ahora está en etapa de recuperación. Noticias TVT.